Lazio de Italia. Estuvieron Diego y José María hoy en la concentración argentina. Gracias, estudios. Concentración de la Selección Nacional aquí en Ezeiza. Están preparándose para enfrentar a Bosnia en un partido amistoso y estamos con uno de los pilares de esta selección. Estamos con Matías Almeida. ¿Cómo andas, Mato? ¿Bien? Bien. ¿Sabe qué pasa? Necesitamos rivales de más envergadura, querido. No podemos, ¿o no? Usted que sabe de fútbol. Concentrado, ¿no? Digo. La verdad. Sí, sinceramente, querido, no podemos. No se puede jugar así, querido. Como estamos jugando, ¿o no, Enrique? Un segundito, pero a ustedes dos. Ahora lo vemos. Estamos haciendo una nota, tengo una figura importantísima. Mira vos, el Brad Pitt del fútbol. Sí, ¿eh? Brad Pitt del fútbol, sí, señor. ¿Qué pinta? Sí, fuera de ¿en joda, serio? Por si favor, se bañara todavía de encima. La concentración de la selección. ¿Me puede explicar? Colado, Gil. Claro, tengo 200 acreditaciones. Baja, sin tocar, sin tocar. Gracias. Así que va a ser un partido. No digas la palabra difícil. Con Bosnia. ¿Por qué? Con Bosnia, ¿eh? ¿Quiénes son Bosnia? ¿Cómo quiénes son Bosnia? ¿Dónde te queda? ¿Qué? Yo no sabía que era un país. Mirá. Tenemos que tratar de jugar como jugamos ante Brasil. Pero no comparemos Brasil con Bosnia porque empiecen los dos con B larga. ¿O no? Matías Almeida, ¿eh? ¿O no? El hipotético caso de que Bosnia mete un gol al principio. Pero únicamente Bosnia puede meter un gol si entran 10 minutos antes del partido. Cuando ellos todavía están en el forro ese que sale en la manga, digo, exacto. No, no, es un forro. No, te ve por aludido. No. Basta. Aparte silencio. Tenemos medio. No me pegues, tenemos medio campo, un 5. Estuvo bien. Fue gastada, ¿no, mañana? No. ¿Se puede decir que tenés la camiseta de la Selección Nacional ya puesta? No, no. Todavía falta. Bueno, si no la tenés, está la promoción de eso. No. Con 5 cupones y 10 mangos te la dan. No, 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 no. Claro. ¿Qué está más para titán en el ring que para jugar al fútbol? Oh, ¡mamma mía! ¿O te afeitas? Que... Pues la verdad, ¿cuál es de las dos? Silencio. ¿Porque pelo tenés o es el capelo? No, no, no. No. ¿Qué es eso? El hongo tendría que ser. ¡El champiñón! ¡El champiñón! ¡Mamma mía! ¿De qué le sirvió en Argentina estos amistosos, estos partidos? Déjame hablar. Claro, le estoy preguntando a él, que dice que sabe de fútbol. ¿De qué le sirvió? No, le sirve para llegar bien al mundial, para corregir errores y bueno, para buscar. Entonces necesitaríamos como 10 amistosos. ¡Más que 3! Bueno, Matías, muchas gracias. Nunca habíamos hecho una nota con vos. Realmente la pasamos muy bien. Mandale un saludo a Marcelo. Un saludo a Marcelo y lo felicito por el éxito que tiene siempre. Se lo merece. Mucha mierda, ¿eh? Vamos, Argentina, ¿eh? Vamos, la revancha es con Cebollita, ¿no? Segundo partido. Primero Bosnia. Vamos buscando un rival un poco más. Un Uruguay, un Chile, ya que jugamos con Brasil. Bosnia. ¿Cómo? ¿Con B corto o con B largo? ¿Qué dice? Mato, gracias, ¿eh? Chao. Chao, pelado. Digo, ¿eh? Fue bárbaro. Qué grande, ¿eh? Ya estamos en Francia. Bien el equipo, bien parado. Pero igual. Bien Almeida. ¡Anda! Un beso grande a Matías, ¿eh? Un beso...